Seguimos aquí con Alfredo, eh, donde está el jardín justamente o la guardia. Platicábamos que íbamos a continuar ahorita en la siguiente fase de esta procesión o de este, de este proceso del ritual. Y cuando tú quieras y cuando eh, quien está al cargo quiera que marchen, que por cierto, en atención al Meño López, que le mandamos saludos, estamos en la colonia universitaria, en el campamento Revolución 1, ¿verdad? Exactamente. Pues ahorita nosotros, antes de entrar o salir a la, a la limosna, siempre... Recorremos, entramos a la Cruz del Perdón y nos paramos enfrente de la iglesia para que nos entreguen la Santa Pasión. Igualmente salimos, nos persinamos en la, en la Cruz del Perdón y ya salimos a la calle. Ahorita el fariseo Roberto nos va a dirigir la marcha para poder entrar a la, a la iglesia. Muy bien, pues adelante, vamos a hacer esta, este proceso, si les parece. Váscula arriba, vámonos. Este, este paso que llevan es un paso como de marchar. Sí, aquí tata, el, la marcha es como el campamento de los soldados, del militar, pues tenemos ciertos pasos. Ahorita vamos al paso uno, es el, el ir como caminando sencillamente, nomás que un poquito más, más rápido que el paso normal. Aquí se dirigen a, a la cruz que ahorita vamos a captar ahí con el ente, es la cruz del perdón. ¿Por qué se llama cruz del perdón? La cruz del perdón es por el arrepentimiento, pues de lo que le decía al principio, cuando se, se matan a Jesús, siempre hay un arrepentimiento, y aquí es donde cargamos ya todos nosotros con eso, de hacer sentir la traición o realmente el sufrimiento de la Virgen, ¿no? Igualmente. Santos, panteones también hay una cruz del perdón donde ya se, se recuesta el cuerpo y la gente pide el perdón de la persona que ya pasó a mejor vida. En este sentido, pues como nosotros trabajamos, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es una forma de pedirle a Dios Padre pues, por la muerte de su Hijo. Ah, bueno, fíjate qué interesante... ...toda la simbología, todo lo que esto representa... ...aquí en Televisa Sonora... ...siempre interesados en esto... ...que a nuestra comunidad, a que la gente... ...a usted público, creo que nos televé, eh, le llegue y lo, y lo tenga... ...y lo tenga con mayor información... ...en ese sentido, que por cierto... ...alguien decía, para diferenciar... ...a un verdadero fariseo... ...que va y pide la, limón, la limosna para su manutención... ...dentro de lo que viene siendo el campamento... ...por los 40 días, y los que pues por su... ...no más por baquetones como decimos luego no se visten a, a ir a pedir dinero. Eh, hay diferencias claras, ¿no? Sí, aquí hay diferencia, pues no, si nos damos cuenta, pues nosotros rápido captamos quién es la persona que sí lucra y quién es la que no lucra, pues por si nosotros entramos desde el miércoles de ceniza hasta el sábado de gloria, es lo que le decía al principio. Eh, nosotros diferenciamos en la vestimenta para empezar pues, las personas el yaqui siempre usa una cobija usa sus capullos o sus tenávaris, el cinturón de pezuñas de coche y la máscara de cuero de chivo igualmente pues el, la báscula y la manita pues, y las otras personas no pues al contrario de hecho, si se dan cuenta, usamos guarachis y los guarachis no usamos ningún tipo de, de calceta. Es lo mismo que decía, de la tierra vienes y de la tierra provienes. Y estas personas no, pues rápido nos damos cuenta de, de la indumentaria, pues no traen cobija, traen un cinturón con carrizo, con, carrizo, con las con fichas, ficha, etc. Igualmente, pues sí usan tenabaris, usan guarachis, pero con calcetines. pues. Y si se dan cuenta, la diferencia es mucha entre la máscara de ellos. Aquí podemos ver un orejón, un rey, un pirata, un chino, una mariposa, y ellos no. Y en ese sentido, pues no usan ni las básculas, ni ni la manita, pues que la manita significa el habla del fariseo. pues. Eh, otra cosa que te quiero preguntar con respecto a la simbología, por ejemplo, del de, bastón, que, lo, que que trae algunos símbolos hay, o de o de la misma cobija, si algo, hay algo en particular que quiera señalar ahí. Pues mire, le explico rápidamente lo que significa la vestimenta del, del fariseo. Pues usamos unos guarachis de tres piquetes que significan la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Señor San José, la Virgen y el Niño Dios o el Espíritu Santo, pues no, o los tres clavos de Cristo. Ya ve que Jesucristo fue uno en cada, en cada mano y en los pies. ¿no? El capullo significa los amarres del soldado romano, si se dan cuenta en las películas al día... Guarache amarrado hasta arriba Usamos la indumentaria blanca Que es pantalón blanco y camisola blanca Que significa la pureza de Jesucristo Y la, la cobija significa la armadura del soldado romano Igualmente el cinturón significa la fornitura Donde va la báscula La báscula se, es el palo más grande Que se trae en, en la mano derecha Es donde se encaja la espada Y la manita Y también va, es como un cuchillo Lo que significa el habla del fariseo el fariseo lleva incrustado en su boca un rosario. El rosario va incrustado en el sentido de ir pidiendo o ir lamentándose en el sentido de que se vaya convirtiendo lo que él viene trabajando y pidiendo por tanto por él, por su familia, por la salud o simplemente por el motivo del que haya presentado. Y la máscara, pues es una máscara, de, como le decía, de hecha de cuero, de borrego, pues ya cada muchacho escoge su, su personaje, pues, ¿no? en ese sentido es como se trabaja. Las figuras que traen ahí pues, son los siete dones del Espíritu Santo, ¿no? que significan a veces a través de un rombo, a través de un círculo, a través de una raya. Eh, va incrustada en la pura punta tanto la manita como la báscula, es donde fue crucificado Jesucristo, que significa la sangre del, del Señor. Muy bien, pues eh, es, un, es una, un secretismo muy, muy profundo y muy grande, donde viene desde la tradición romana, la tradición eh, de, 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 de los judíos, la tradición obviamente de la etnia yaqui, y todo esto tiene que ver justamente con esa, con esa necesidad de preservarlo. Yo ahorita decía, eh, si pudiera platicar con alguno de los muchachos, por fin, ¿quién fue? Para eso tendría que quitarse la mano, si se pueda, quitarse la máscara. ¿Contigo? Sí, vamos a pasar con... Miguel y tiene que pedir eh, pues un, un permiso y para quitarse la máscara y únicamente yo para despedir sin quitar demasiado tiempo eh, cubrirse la cara fíjense ustedes para poder hablar porque mientras traen la máscara no pueden hablar los fariseos ¿verdad? No exactamente pues es lo mismo que te le decía trae incrustado su rosario viene trabajando y dentro Viene pidiendo por la penitencia, la devoción o simplemente para que no se pierda el uso y costumbre de, de esta bonita comunidad. Pues aquí le dejo a Miguel que le pueda dar la. la... Yo, yo, yo con Miguel y, y a nombre de todos sus compañeros que son jóvenes eh, y decido de la preservación de la. Mira, estoy por la piel chinita. De, la, de las tradiciones, pues que no se pierdan, como no, que no se pierda la lengua materna, la, eh, eh, la, la, el dialecto yaqui y todos los dialectos de nosotros los sonorenses. ¿Qué te impulsó, Miguel, a continuar con esta tradición de tus ancestros, de tus antepajados? No, pues a mí me gusta esto desde chiquito, yo, yo lo venía siguiendo y pues a mí siempre me han llamado la atención los fariseos y yo, yo estoy aquí por, por devoción, porque me gusta y como dije desde chiquito y pues aquí estoy, gracias a Dios. ¿Tú piensas fariseo. como fariseo, y, y porque luego hay otros cargos más arriba, ¿te gustaría seguir escalando en esta, en esta organización? Sí, sí, yo ahorita pasé cada hora fariseo, pues... Y, y si Dios quiere, pues hasta donde lleguemos. Perfecto. Pues muchas gracias, Miguel, y a todos ustedes, muchas gracias para a nuestro público de, de Televisa. De Televisa Sonora. Gracias, Alfredo. Gracias, Manuel, el tremendo mal gobernador de esta comunidad. Y pues a ustedes por el favor de su atención. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Gracias, mijito. Muchas gracias. Dios los bendiga y los invitamos a que se acerquen y conozcan nuestras comunidades ya aquí, que son algunas que son el Coloso Alto, el Coloso Bajo, La Matanza, Revolución 1. El ranchito Las Amapolas y una que se acaba de abrir en vía del Sur Santísima Trinidad, pues trabajamos lo mismo las todas las ramadas Perfecto, y como dijo el meño, a quién es? Pues él viendo por su la colonia y su, y su campamento, y dice, aquí no van a batallar por estacionamiento para que vengan, traigan a las criaturas, traigan a la familia y vean de lo que se tratan las tradiciones. Todo el día pueden venir. Sí, claro, sí, de lunes a viernes, pues, el rosario empieza a las 5 de la tarde. Igualmente el sábado y el domingo también los invitamos y está abierto a todo el público en general. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Gracias a la Adrián Rivera, el ternurazo en la cámara. Ahorita nos vemos en el estudio Loca, no me extrañes. Linda ella, chico. It did die.